Buenos días, Manoli. Buenos días, Francisco. Buenos días a todas y todos los amigos. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Tú? Yo veo aquí un pollo, ¿no? ¿Es esto? ¿Un pollo grande ¿A qué te para...? adivino lo que vamos a hacer? ¿A que no? ¿A qué sí? ¿A qué vamos a hacer un pollo alas? Madre mía, pero si estamos perdiendo ¡Oh! dinero con el portento que tenemos aquí de inteligencia. Vale, venga, nos dice los ingredientes. Pues mira, ¿qué vamos a necesitar para hacer un pollo Alas. en el Rustipollo? En Como el si fuera Rustipollo, alas. sí. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? ¿Qué? Dilo, dilo Pues tú, a un ver. pollo. Aquí tenemos el pollo, un señor pollo, unas patatitas, aceite, romero, tomillo, pimienta, pimentón dulce, sal. Y pondremos dentro un poquito de limón y un poquito de Te dejas manzana. las cosas de detrás, ¿eh? ¿Así? Sí, los dos, la segunda y la tercera, la Me parece cuarta. que lo he dicho todo, ¿eh? ¿Sí? Vale, pues. Sí. Oye, estás inspirada, ¿eh? Sí, Esperada. no, es esperada, no. Inspirada. Ins. Vale, vamos a preparar el ¿Ins es pollito. hacia adentro? ¿Qué? ¿Hacia adentro o hacia ¿El afuera? qué? ¿Inspirada o No, expirada? expirada, no, inspirada, No, vale. no, no me digas Ah, no me pirada. líes, no me No me líes, no me digas líes, no me líes, pirada, que va, me va, quieres va, decir va. pirada muy Que pasamos el discretamente. vídeo hablando. Venga. Lo vamos a dejar en maceración con todas las especies 24 horas. Las patatas las pondremos mañana, o sea que las dejamos para mañana. Vamos a poner adentro un poquito de sal. El limón, que lleva muy buen gusto. Y la manzana, que también le da un gusto espectacular. Echamos un chorrito de aceite. Y pasamos a adobar el pollo. Pondremos su sal. Pero las especias van al gusto. Si os gusta picante, pues picante. Le echáis un poquito de curry. Comino. Eso según lo que... al gusto del consumidor. La pimienta. Este es un pollo grande, ¿eh? Tardará por lo menos una hora y media en el horno. Echamos un poquito de tomillo. Un poquito de ajo. Ya digo, si os gusta picante, le podéis echar picante. Menos mal que no era el pollo. Pero qué susto si se hubiera movido, ¿eh? ¿No, Francisco? Sí. ¿Y el romero? Y ya ves que te doy la razón en todo. ¿Tenerme contenta o para que me calle? No. Bueno, pues ya lo tenemos todo y ahora le echamos el aceite. El aceite lo último porque si no, no deja entrar el sabor de las hierbas. El aceite se queda encima. Hacemos como un masajito al pollo. Bueno, y ahora lo taparemos y esperaremos 24 horas.
Muy bien, Manoli. Vamos a meter en la nevera, lo vamos a ¿Vamos tapar a jugar al Romy? con un film, Mientras tanto. sí, pero es que me voy a lavar las manos para coger el film. Ya lo vamos a tapar con el film. Lo vamos a dejar en la nevera macerando y mañana lo metemos en el rostipollo. Adobaremos un poquito las patatas también y ya lo tendremos. Vale, pues hasta mañana, ¿no? Hasta mañana, Eso sí. han sido 5 minutos, ¿eh? Sí. ¿Vale? Venga. Habíamos sacado el pollo que ha estado marinando toda la noche. Ahora hemos cortado un cordón para atarlo. Todo lo que nos da de sí los brazos. Entonces, lo cruzamos. Arriba lo cambiamos de mano, ponemos los dedos, estiramos y lo pasamos por las patitas del pollo, Francisco. Y apretamos fuerte. Sobre todo fuerte. Ahora lo pasamos por el muslo y lo giramos. Aquí volvemos a cruzar. Lo pasamos por las alas. Perdón, lo cruzamos y volvemos para adelante. Lo pasamos por detrás de las alas. Cogemos la puntita y las alas y bajamos para abajo y lo atamos aquí abajo. Y ahora ya lo vamos a poner en el rustipollo. Cortamos un poquito el cordón. Y ya está. Bien sujeto, ¿no? Sí. Pobrecito, ¿eh? Ahí quieto, parado, Sí, ¿eh? qué vida en espera. Sí, Bueno, pues sí. vaya, ya. Venga, vamos a meterlo en el rustipollo. Bueno, ya hemos metido el pollo aquí en el rostipollo, hemos clavado los pinchos en la pechuga donde haya chicha para que no se descuelgue y ahora lo vamos a poner a 170 grados, es 1 hora por kilo de pollo. Este más o menos pesa 1,2 kilos, pues 1 hora y cuarto más o menos. Muy bien Lo calculado, Manoli. iremos controlando, Muy ¿vale? bien. A 170 grados. Eso que lo hacemos sin calculadora ni nada, ¿eh? Venga, vamos al horno. Venga. Bueno, ya lo hemos puesto, a 170 grados. Luego lo iremos mojando con una brochita y un poco de vino. Y cuando falte media hora, un poquito más, pondremos las patatas. Vale. Venga. Vamos a jugar una partidita. Venga. Bueno, vamos mojándolo con un poquito de vino. Un poquito así por todo. Y luego la bandejita de debajo pondremos las patatas. Que vaya dorando y vamos a cerrar la puerta y que se va el calor. Vamos a añadir las patatas, las cortaremos así finitas, las hemos lavado con la piel. La bandeja que tenemos para puesta debajo del horno. Más finita porque las patatas tardan, ¿eh? Bueno, hemos sacado la fuente, ponemos las patatas ya rodajas, las tenemos lavaditas con la piel. Ahora vamos a aliñarlas un poco. Ponemos un poco de aceite. Poquito de ajo. Poquito de sal.
un poquito de pimienta. Y un poquito de romero. Ay, de tomillo, perdón. Y vamos al horno otra vez. Bueno, ya lo hemos sacado del horno, ahora vamos a poner las paletitas para acompañar. Saca el vino, Francisco. Las patatas, a mí me encantan las patatas, ¿eh? Y a mí están, he probado una ahora, están. Bueno, ya tenemos el rustipollo hecho. Esto también, si no tenéis... Carmen, esto te gustará, ¿eh? Y a ti también, Isabel, ¿eh? Si no tenéis el rostidor, lo podéis hacer en el horno. Pues guardaremos una alita para cada una. Y la carganada. De regalo. Sí, porque la cabeza ya no está. Vale. Venga, pues. Pues muy bien, Manoli, ¿eh? Venga. Venga. Bueno, Manoli, ya está el pollito. Ya tenemos otra receta más. También tenemos unos pollos, en el canal de picantones, ¿sí? Con salsa de cítricos, que están muy buenos. Sí, están muy buenos, pero ya hace tiempo que los subimos, ¿no? Sí, pero bueno, para que les... Bueno, pues nada, que aproveche, ¿eh? A los seguidores de la Manoli. Vale. A ver. Acordaros de darle el dedito si os ha gustado y que tengáis una buena semana y gracias por ver el vídeo. ¿De qué vídeo? El vídeo nuestro, Francisco. Vale, no, es que estoy un poco de broma. Vale, pues hasta la semana que viene, Manoli.